Entonces, con Steve, a quien le doy la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Okay, déjame. ¿Ahora pueden ver la pantalla? Sí, la vemos, pero con el formato de presentador. No, para que la Déjame ver. cambies a presentación. O sea, podemos ver la próxima diapositiva y demás. Ah, es extraño porque cuando lo hicimos a prueba salió bien. Algo cambió. Quizás la pantallita es esa misma, sí, ¿no? No, ese no es. Y no puedo cambiar la pantalla. Display settings. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Ahora necesito poner esto aquí. ¿Ahora estamos bien? Ok, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y para el grupo que me han dicho que va a estar presente de hoy, tengo una presentación un poco diferente. Voy a hablar sobre el cambio climático, pero el subtema de la presentación es la dificultad en la comunicación científica, especialmente cuando se trata de cambio climático. Entonces, como prólogo, voy a empezar a hablar sobre las barreras antes de la comunicación científica efectiva. Y hay cuatro diferentes categorías que voy a hablar. Primero es entender qué son los científicos. Y hay muchos mitos y a veces hay un desfase entre los mitos, las percepciones de pueblo, de público y la realidad de qué son los científicos. Y el primer mito es que el científico loco, que el científico simplemente está allí haciendo cosas por el gusto de él o ella y que simplemente tiene malas intenciones. Ese es el primer mito que existe sobre los científicos. Y el otro es el científico sabio, el científico que sabe de todo. Y esto, el ejemplo de Einstein. Einstein fue un verdadero genio. Pero pocos saben que durante la segunda mitad de su carrera pasó casi sin éxito. Él tenía ideas que ahora en día se consideran errados. Entonces, un científico puede ser sumamente inteligente, pero a la vez equivocado. Y la gente a veces ponen el científico bien arriba, que el científico nunca falla, pero la realidad es que los científicos sí pueden fallar, aunque sean genios. El otro percepción es el científico como niño, el científico que simplemente está jugando, que no sabe nada sobre el mundo, la realidad, y que no se debe prestar atención a un científico niño porque realmente está jugando nada más y no tiene nada que ver con la realidad, la vida de uno. Pero la realidad es que los científicos simplemente son personas, son mujeres y hombres de todas las etnidades, de toda clase de edades, son personas que son realmente como ustedes, como yo, pero que hay una cosa que les destaque, eso es que tienen una curiosidad sobre cómo funciona el universo. Eso realmente es un científico, alguien que quiere entender cómo funcionan las cosas. El otro dificultad, sobre todo para los medios de comunicación, es el método científico. Hace 150, 200 años, cuando realmente se formalizó el método científico, era un proceso de observar, medir, clasificar y comunicar. Y cuando hablo de comunicar, era un grupo de, en su gran mayoría, hombres blancos, viejos, hablando entre sí. Y las comunicaciones muy rara vez llegó al público. Pero poco a poco eso ha desarrollado en ahora lo que es el método científico moderno, que nuevamente empieza con una observación, pero luego son preguntas. ¿De qué se trata esta observación? ¿Cómo está funcionando?
Después, el científico hace una hipótesis. Creo que funciona de esta manera. Ahora, con estas preguntas de esta hipótesis, hago un experimento. Basado en el experimento, llego a algunas conclusiones, reporto resultados y sigo con un nuevo ciclo de observaciones. Eso es el ciclo del método científico. Y algo que le destaca en ese sistema es que científico bueno, muy, muy rara vez, llega el momento cuando puede decir, esto es cierto, que mi hipótesis es cierto, que tengo la evidencia contundente, que no hay ninguna duda, esto es. Un científico realmente debería estar haciendo declaraciones de la forma que mi evidencia apoya la hipótesis de esto es. Y eso realmente representa una barrera, porque la gente, los tomadores de decisiones, los medios de comunicación, quieren respuestas mucho más ciertas. Quieren saber que sí o que no. Mientras el método científico requiere que el científico dice quizás, que tengo evidencia para. Y eso es un choque, es difícil entender ese proceso y comunicarlo. Otro reto es entre los mismos científicos. Pocos científicos son buenos comunicando su ciencia a personas no científicas. Nos entrenan desde el inicio cómo comunicar con otros científicos, pero muy pocas universidades enseñan cómo se puede traducir la ciencia en una forma que se puede entender entre los no científicos. Otro problema es que la realidad suele ser muy compleja y sin años y años de experiencia de estudios, es difícil entender un sistema tan complicado como la biología o el cambio climático. Y las personas suelen querer algo mucho más sencillo o respuestas mucho más sencillas. Y es muy difícil tomar una realidad que es compleja y convertirlo en una respuesta sencilla. Otro reto que tenemos es la capacidad de atención y interés. Sobre todo hoy en día con los medios sociales y las noticieras, cuando se presenta información en paquetes de 30 segundos hasta 2 o 3 minutos. Y es muy difícil meter esa realidad compleja en una historia que es corto y mantiene interés. Y por fin, los medios de comunicación son en su mayoría negocios. Y detrás de esos negocios son personas con sesgos y la necesidad de vender su producto, que es información, y saben muy bien que el sensacionalismo gana audiencia en vez de simplemente una lista de hechos. Todo eso son barreras entre la ciencia y las personas que necesitan recibir la información. Otro gran reto que tenemos en la comunidad científica es el fake news, información falsa. Los medios de comunicación están absolutamente llenos de información equivocada. Hay muchas personas, empresas que por motivos políticos y económicos producen enormes cantidades de mentiras. Hay programas informáticas que pueden producir millones de pedazos de información falsa por minuto. Es enorme la cantidad de información que está llegando a los medios sociales hechos por computadores que simplemente son mentiras. Y esas mentiras suelen sonar muy razonables. Usualmente son cortas y simples de consumir. Son repetidas con suficiente frecuencia que se convierte simplemente en verdades, porque la gente lo escucha tantas veces que se presume al final que simplemente son reales, verdades. Y, como mencioné, pueden ser generados por computadores y enviadas en forma tan masiva que es imposible para la comunidad científica competir.
tipo de mentiras que escuchamos. Primero es el uso de expertos sin idoneidad. Tenemos expertos en ingeniería hablando de conceptos que son completamente ajenos de su entrenamiento, pero se presenta a esa persona como un experto. El uso de expertos con fines de lucros. Hay muchas investigaciones que son financiadas directamente por empresas. Las buenas prácticas requieren que esos expertos declaren directamente de dónde viene ese financiamiento, pero muchos no lo hacen y eso lo hace muy difícil juzgar la idoneidad de uso de la información de esos expertos. Información fuera de contexto. Eso suele muy a menudo. Un científico dice que tengo dudas que esto va a sobrevivir y en las noticias sale esa especie está condenada de morir. Completamente fuera de contexto de lo que quería decir el científico. Opiniones presentadas como hechos. Eso es otro, eso es el cuento del canal de la historia, History Channel. Presentan una vez tras otra opiniones como si fueran hechos bien establecidos por la comunidad científica cuando no lo son. Y información fabricada o traída directamente y a propósito. Y el ejemplo que me gusta usar es del tabaco. Desde los años 50, las mismas empresas sabían que fumar tabaco causaba cáncer y que la nicotina era formaba dependencia. Sabían eso, pero para proteger sus intereses, ¿qué hicieron? Empezar una campaña bien programada, bien pensada, bien financiada de sembrar dudas, atacar directamente a los científicos, mintieron directamente, gastaron miles de dólares en propaganda, en comprar políticos, y no fue hasta los años 80, con la acumulación de miles de estudios, la revelación de la correspondencia interna de las empresas y la comunicación científica que se logró cambiar la opinión pública, pero al costo de millones de vidas, simplemente para proteger un negocio. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la misma historia de tabaco se está repitiendo con el cambio climático. Hay muchas personas y empresas por motivos políticos y económicos que desean ocultar la verdad sobre la situación del cambio climático. Y cuando hablo de esas empresas y personas, son empresas de energía, de los petroleros, de gas, los que igualmente que las empresas de tabaco han sabido desde hace décadas que el cambio climático existe, que se debe a la acumulación de gases de efecto invernadero y que es consecuencia de las actividades de los seres humanos. Lo sabían, los correos internos ya lo muestran y es exactamente el mismo juego de antes que están haciendo ahora. Con todo eso, ahora empiezo con el cambio climático. Uno de los conceptos que es muy importante de entender antes de meternos realmente en cambio climático es la diferencia entre el tiempo y el clima. El tiempo incluye los cambios que vemos día por día, o mes por mes, temporada por temporada. Por ejemplo, aquí en Panamá, entre las estaciones húmedas y secas. Son las variaciones entre los parámetros atmosféricos que experimentamos todo el tiempo. Eso es el tiempo, es muy cambiable y muy variable. Pero el clima es el patrón de tiempo típico para un lugar a través de muchos años. Y es el clima que determina la composición de los ecosistemas. Y es el clima que varía muy lentamente a través de muchos años. Por ejemplo, la diferencia entre clima y tiempo. En mi país, en el norte, hay áreas donde el tiempo
puede llegar a tener temperaturas de hasta 30 grados, puede llover, puede tener mucha humedad, pero el clima es completamente diferente. Por eso los ecosistemas son completamente diferentes entre el norte de Canadá y lo que tenemos aquí en Panamá. Y la razón por qué es importante distinguir entre los dos conceptos es que a menudo usan información sobre el tiempo para tratar de convencer que no hay cambio climático. Este año ha sido muy frío, entonces no puede haber cambio climático. Pero ese es el tiempo, no es el clima. El clima puede estar cambiando, calentando, pero eso no excluye la posibilidad de un invierno muy frío en el norte. Y de hecho, modelos indican que pueden haber años muy fríos directamente causados por fenómenos de cambio climático. El cambio climático no es nuevo. El cambio climático en el planeta ha ocurrido una vez tras otro, porque han habido épocas muy calientes, igualmente han habido épocas muy frías. Eso es completamente natural para el planeta. Hace 60 millones de años fue una época sumamente caliente. Eso fue seguido por la época de glaciares. Esto, nuevamente, es completamente normal. Otro concepto es que el cambio climático es global. No es lo que está pasando en algún lugar. Hay datos que muestran que ciertos lugares están ahora más fríos que antes, pero eso es algo muy regional. Y cuando realmente estamos hablando de un concepto global. Y ahora, ¿qué es el cambio climático que realmente estamos pensando hoy en día? Primero es el cambio en los patrones de clima a largo plazo en todo el planeta. Y son los cambios que estamos experimentando en los últimos 150 años. Son consecuencias de los impactos antropogénicos, es decir, impactos causados por nosotros. Es el calentamiento global debido a la acumulación de gases de efecto invernadero como CO2, metano y gases nitrógenos. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es exactamente lo que se experimenta en los invernaderos. El invernadero tiene un techo de plástico o vidrio que es transparente a la luz del sol. La luz entra, es absorbido por las plantas, remitido en ondas de calor infrarroja, y el techo es mucho menos transparente a esas ondas y cierto porcentaje es atrapado dentro del invernadero. Eso es el efecto invernadero. Ahora en la Tierra tenemos el mismo efecto con la misma física, pero en vez de tener un techo de plástico o vidrio, tenemos un techo de gases de efecto invernadero. Y ese escudo, esa capa, siempre ha estado ahí. De hecho, sin esa capa de gases de efecto invernadero, la temperatura en la Tierra estaría mucho más bajo que es ahora mismo. Lo que está pasando es que estamos aumentando la cantidad de gases en ese escudo. Ahora, mientras más gases de efecto invernadero, más efectivo es ese escudo de atrapar ondas de calor. Mientras más se atrapa esas ondas de calor, más la temperatura va a subir. Es simplemente una ecuación de la física. Mientras más gases, más se va a atrapar esa energía y esa energía se manifiesta como temperatura. Es física. Si uno quiere negar cambio climático, es negar casi todo lo que entendemos sobre la física del universo. ¿De dónde vienen esos gases? Viene principalmente del uso de carbón y petróleo para producción de energía, uso industrial, transporte y uso personal. También vienen del cambio de uso de suelo, la quema de bosques, turba para energía, agricultura y urbanización. Viene del derretimiento de las tierras permanentemente congeladas, como en mi país, Canadá, y Rusia y otros países nórdicos.
también vienen de ganado bovino, cultivo de arroz, producción de cemento, metales, casi todo lo que hacemos como seres humanos de una manera u otra produce gases de efecto invernadero. En términos de proporciones, esto es un estudio, hay muchos otros, la mayoría corresponden casi lo mismo, que la mayoría de los gases vienen de suministro de energía, la industria, agricultura, transporte, cada uno tiene su contribución. ¿Cómo sabemos que los gases de efecto invernadero están aumentando? Todo empezó en los años 50. Un científico por el nombre de Kellen empezó a notar que en su laboratorio la cantidad de CO2 que estaba midiendo estaba aumentando. Y en aquel tiempo se pensaba que la concentración atmosférica de CO2 era estable. Entonces era muy curioso. Pero porque su laboratorio estaba dentro de una universidad, en una ciudad, podría haber sido una acumulación local de CO2. Por eso, estableció un laboratorio en una de las montañas más altas en las islas Hawái y empezó a medir todos los días la concentración de CO2. Y la curva es lo que ustedes ven enfrente y eso tiene nombre de la curva de Kellen y muestra claramente que la concentración atmosférica de CO2 está aumentando y que la tasa de aumento está acelerando. Y en este momento tenemos una concentración de 414 partes por millón y que los datos que tenemos indican que la Tierra no ha experimentado concentraciones tan altas en desde por lo menos 3 millones de años. Y para darle un poco más contexto, aquí tenemos una reconstrucción de la concentración desde el año 1700 y podemos ver que durante las ciudades entre 1700 hasta el inicio de la era industrial, realmente la concentración de CO2 estaba completamente constante. Ups. Y se nota que después del inicio de la edad industrial, que realmente ese era alrededor de 1800-850, es lo que los científicos usan como marca de referencia, que se compara las condiciones ahora con alrededor de 1850 como el inicio de la edad de aumento de la concentración de CO2. Y podemos ver que no, realmente no fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial cuando el aumento realmente disparó. Y aquí podemos ver la contribución de diferentes clases de los gases de efecto invernadero. Y se puede ver que a través de los últimos 30 años, la contribución de casi todas las fuentes ha sido más o menos estable y constante, pero la contribución del uso de combustibles fósiles es lo que ha contribuido al gran aumento a través de los últimos 30 años. ¿Se acuerdan que dije que la ciencia es compleja? Esto es una gran simplificación de las causas y efectos de aumento de gases de efecto invernadero. Y aunque es una simplificación, es compleja. Hay toda una serie de efectos de aumento de los gases de efecto invernadero, de aumento de temperaturas, aumento de la pérdida de capas polares, acidificación de mar, cambios en temperatura de mar y tierra, etcétera, etcétera. Pero al final, todo llega a sus impactos sobre los seres humanos. Pobreza, inseguridad alimenticia, salud, escasez de agua, daños en infraestructura, etcétera. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Y eso es uno de los retos de la comunicación. ¿Cómo podemos hacer entender de una manera accesible esa cadena de causa y efecto? ¿Quiénes son los responsables para la producción de esos gases? La China es
por mucho el número uno. Desde hace, los últimos, desde hace 20 años superó a los Estados Unidos y ahora por mucho es el mayor contribución, representa el mayor producción de esos gases. Y después los Estados Unidos, India simplemente por su gran población, Rusia, otros países industrializados. Si se miran los mismos datos, pero en vez de contribución nacional, vemos la producción nacional por cápita, es decir, la contribución promedio por persona, por país, vemos que la India desaparece. La China se reduce bastante y ahora resaltan los países industrializados y los países de mayor producción de petróleo. Ellos son los más responsables al nivel de individuo en todo el planeta. ¿Cuáles son las consecuencias del aumento de los gases de efecto invernadero? Primero es el aumento de las temperaturas directamente en el aire y en el mar, aumento de frecuencia de eventos climáticos extremos, y en este momento los Estados Unidos está experimentando uno de ellos, aunque es muy difícil decir que un evento específico es causado por cambio climático. Y los científicos anteriormente fueron muy recelosos en decir eso, pero ahora la ciencia ha llegado a tal punto que los científicos han empezado a decir que un evento tal fue X% más probable o la contribución fue X% para aumentar la magnitud del evento. Y en cuanto de huracanes, hay dos predicciones en los modelos. Primero, que las tormentas se mueven, desfasen más lentamente y que la cantidad de precipitación, que realmente es el fuente de mayor daño de los huracanes, también está aumentando. Y los Estados Unidos está por experimentar exactamente eso con un huracán que podría llegar a categoría 5, chocando hoy en la Florida. El deshielo de permafrost, deshielo de los glaciares y capas polares, y esta es sumamente alarmante para los científicos, porque en este momento la tasa de deshielo está excediendo los modelos más extremos que tenían hace solamente 10 años. El aumento de concentración de CO2 en el aire y en el mar es responsable de absorber casi 80% de CO2 en este momento. Aumento del nivel de mar, acidificación del mar, porque ese CO2 que está absorbiendo el mar se está convirtiendo a ácido carbónico. Posibles alteraciones en las corrientes oceánicas. Y eso, el último, es que realmente está alarmando a los científicos, porque si pare la circulación oceánica del Atlántico y hay ciertas indicaciones que la velocidad está reduciendo, si eso parara, tendría consecuencias en el clima de todo el planeta. Y esos efectos tienen sus efectos secundarios. El aumento de frecuencia de eventos de hambruna extrema, por ejemplo, en África, en Medio Oriente, en casi todo el país, o todo el planeta. Pérdida de vidas y propiedades debido a las tormentas. Veremos en las noticias mañana qué pasa con la Florida. Pérdida de diversidad, sobre todo en áreas tropicales como Panamá. Pérdida de fuentes de agua potables. En este momento, aproximadamente 300 millones de personas en el planeta dependen durante por lo menos parte del año del agua que viene directamente de los glaciares. ¿Y qué va a hacer esa gente cuando ya no tienen esos glaciares para proveer agua durante los meses de sequía? Gran pérdida de costas, y ya tengo evidencia mostrando que aquí en Panamá eso ya está ocurriendo, y seguramente el futuro de Panamá es la pérdida de muchas de las costas y islas. Migración económica masiva. Si los europeos piensan que tienen problemas con la migración desde África, esperen hasta que llegue una hambruna tan grande que supera toda capacidad de manejar, en vez de algunos cientos de millones de personas, tienen millones de personas
huyendo de un evento. Igualmente en Panamá, en vez de los docenas de miles de personas que tenemos pasando cada año, podrían llegar a cientos de miles hasta millones. Cambios en las prácticas de agricultura, cambios en la productividad, introducción de enfermedades, sobre todo las enfermedades transmitidas por insectos. Hace 5 años en Canadá, por primera vez en su historia, se detectó el mosquito Aegyptis en la frontera. Ahora, todos esos impactos se pueden convertir en una sola variable que se llama vulnerabilidad. Y vulnerabilidad es una combinación de grado de impacto, la capacidad de una sociedad de mitigar esos impactos y la capacidad de la misma sociedad de responder y de recuperar de los impactos. Y aquí tenemos un mapa mostrando grado de vulnerabilidad para el mundo. Y se nota claramente que son los países con menos grados inferiores de desarrollo, áreas tropicales, que son los más vulnerables. Y si comparamos esto con el mapa anterior de los países más responsables a los más vulnerables, vemos que son contrapuestos. Los más responsables suelen ser los países menos vulnerables. Y esto es el punto clave de las negociaciones sobre el cambio climático. Los países vulnerables insisten en que los países responsables paguen la cuenta, que les ayuden en mitigar y recuperar de los impactos. Y ahí ese choque, ahí donde, porque han habido tan poco progreso en muchas de las negociaciones. Se puede describir vulnerabilidad en muchas diferentes maneras. Aquí hay un ejemplo de que vulnerabilidad de escasez de agua, inundaciones, reducción de cosechas y riesgos para la salud. Y se ve que América Central, incluyendo Panamá, está en el eje de por lo menos 3 de esas 4 clases de vulnerabilidad. Panamá de ninguna manera se escapa. Mi ambiente recientemente publicó un mapa de vulnerabilidad por corrimiento y se puede ver que la mayoría de los lugares, áreas más vulnerables, son áreas de alta pobreza, áreas de alta población, grandes poblaciones de indígenas, las comarcas. Esos son los sitios de mayor vulnerabilidad aquí en Panamá. Ahora, ¿cómo sabemos que todo esto es cierto? Puede ser que yo simplemente soy uno de los muchos con los fake news, que simplemente estoy promocionando una visión que no tiene nada en cuanto a apoyo científico. Pues detrás de mí tengo la ciencia. Y tengo evidencia proporcionada por muchos científicos. Se han habido cambios, como mencioné, en el clima en el pasado, épocas de glaciares, épocas de mucho calor. Pero lo que destaca, lo que nos está ocurriendo en este momento, es la rapidez de los cambios. Que los cambios que estamos viendo en los últimos 100 años simplemente son inéditas. No hay ninguna evidencia en los millones de años en que hemos podido reconstruir el clima que han habido cambios tan grandes en tan poco tiempo. Y eso realmente es el clave. Porque sí, las temperaturas han subido hasta 5 grados Celsius. Pero esos cambios han ocurrido a través de miles de años, de milenios. Y eso ha permitido en el pasado que los ecosistemas tuvieran tiempo para adaptarse. Pero es mucho más difícil, si no imposible, que los mismos ecosistemas puedan adaptarse a cambios ocurriendo en tan poco tiempo como décadas, en vez de los milenios. Hay muchos datos que muestran que las temperaturas globales siguen fielmente a los niveles de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Los niveles de CO2 actualmente no se han visto en por lo menos 3 millones de años
y posiblemente no desde hace 15 millones de años. La temperatura global ahora es por lo menos 1.2 grados Celsius por encima de ese marco preindustrial de 1850. Y aquí tenemos una reconstrucción de la concentración de CO2 y las temperaturas globales a través de los últimos 450 mil años. La línea verde es el nivel de CO2 y la línea azul-rojo, temperaturas globales. Y se puede notar fácilmente que cuando los niveles de CO2 están altos, la temperatura también está arriba y viceversa. Y ahora se puede hablar causa y efecto. Quizás es el aumento de temperatura que está causando aumentos de CO2. Pero las reconstrucciones muy detalladas muestran no, que es simplemente al revés, que el aumento de CO2 viene primero y los aumentos de temperatura siguen después. Y ahora podemos ver esta línea verde ahora debe estar por encima de los 400. Es obvio que lo que estamos viendo ahora mismo no tiene precedente, por lo menos en estos 450 mil años. Y aquí estamos. Más evidencias ahora examinando más de cerca. Podemos ver cómo ha cambiado el clima en los últimos 22 mil años. Y realmente lo que hemos visto es después de la terminación de la era de glaciares, las temperaturas en el planeta han sido muy, muy estables, más estables que hemos visto o que los datos indican que durante el último millón de años. Ha sido una época de suma estabilidad climática, pero es ahora, en los últimos 150 años, que estamos observando un aumento que simplemente no tiene precedente anteriormente. ¿De dónde vienen esos datos? Vienen principalmente de los núcleos de hielo. El hielo atrapa burbujas de gases y los científicos pueden entrar en una burbuja individual, medir las concentraciones de gases en esas burbujas chiquitas y nivel por nivel, año por año o década por década, pueden reconstruir el tiempo. Igualmente, núcleos de lodo. Se puede reconstruir el clima basado en materia orgánica que encuentran en las diferentes capas de los núcleos de lodo. También con los fósiles. Los científicos saben qué clase de plantas viven en diferentes climas. Y basado en los fósiles que encuentran, pueden reconstruir el clima para ese sitio en algún momento dado. Y todos los datos dicen lo mismo, que las temperaturas han subido, han bajado, pero siempre lentamente, y lo que estamos viendo ahora no tiene precedente. Estos son los datos, lo más oficial, más científicos que tenemos a diferentes fuentes. Difieren en los detalles, pero el panorama global es exactamente lo mismo con todas las diferentes fuentes, que las temperaturas, sobre todo a partir de 1975, han disparado. Y ahora estamos a 1.2 y quién sabe a dónde vamos. Esta otra manera de ver los mismos datos. Lo que podemos ver es desde 1980, todas las temperaturas globales para todos los años han estado por encima del promedio con una tendencia hacia arriba. Y si eso no fuese suficiente, aquí tengo una animación que muestra las temperaturas globales mes por mes durante los últimos 160 años. Y se puede notar que las temperaturas por mucho tiempo estaban bastante estables, variando solamente medio grado Celsius. Pero cuando llegamos alrededor de 1990, van a notar la explosión en temperaturas. Poco a poco está ahora aumentando,
llegamos a 1990, ¿verdad? Y estamos a punto que todos los años, en los últimos 10 años, han sido entre los 10 años más calientes en la historia moderna. Y para el año pasado, esto es la anomalía de temperatura y muestran las tendencias que predicen para el futuro, que las temperaturas están aumentando más en la tierra que en el mar, y que el Ártico está calentando mucho más rápido que áreas más al sur. Y eso realmente es el panorama que espera para el futuro, que las temperaturas en áreas, latitudes hasta el trópico van a aumentar quizás entre 2 y 2.7 grados, pero mientras en el área Ártico pueden llegar a 8 grados Celsius por encima del promedio. Y muchos panameños podrían pensar que, ok, esto es un problema para otros países, que el cambio climático, aquí ya estamos muy caliente, las temperaturas no pueden subir más. Pero los datos de Smithsonian indican que desde 1972, las temperaturas nocturnas han aumentado por lo menos 2 grados Celsius. Y desde 1990, las temperaturas diurnas, las temperaturas máximas, han aumentado por lo menos 1 grado. Esos son datos de la isla de Colorado, en el lago Gatún, donde Smithsonian tiene uno de sus programas más completos de investigación. Pero los mismos datos de la ACP indican exactamente lo mismo. Aquí son estaciones de Balboa, Gamboa, Gatún, y muestran exactamente lo mismo. Las temperaturas han aumentado en los últimos 30 años, casi 1 grado Celsius. Y el año pasado fue un ejemplo de realmente no se espera. En Canadá, en el pueblo de Linton, estableció un récord de temperaturas máximas. Y eso suele todo el tiempo en diferentes partes. Siempre se escucha que nuevo registro, pero ese registro en Linton fue 5 grados Celsius por encima de cualquier otra temperatura jamás registrado en Canadá. 3 días después que hicieron ese récord, el pueblo de Linton dejó de existir por un incendio forestal causado por las mismas temperaturas. Igualmente, en los Estados Unidos, batieron un récord de 59 grados Celsius. Este año en Europa es el año más seco y más caliente en su historia. Igualmente aquí en Panamá tenemos grandes cambios en patrones de precipitación. Los datos de la ACP indican que en los últimos 25 años hemos tenido 8 de las 10 tormentas más grandes en la historia. Igualmente, hemos tenido los dos años más secos y los 3 años seguidos más secos en la historia del canal. Y lo importante para los datos de la ACP es que la ACP tiene registro de precipitación, mejor registro en toda América Central, desde el sur de México hasta el norte de Brasil. No existe un juego de datos que igual a lo que tiene la ACP. Tienen datos de 142 años. Y eso es importante porque si yo digo que 8 de las 10 tormentas más grandes en los últimos 25 años, pero si solamente tengo 40, 50 años de datos, eso podría ser completamente al azar. Pero ¿cuándo puedo decir que en los últimos 140 años es solamente nosotros 25 que estamos viendo estos cambios? Eso sí significa algo importante. Algo ha cambiado con patrones de precipitación aquí en Panamá.
Igualmente, tenemos datos de temperatura de mar y en el Atlántico tenemos un aumento desde 1942 de por lo menos 1 grado Celsius. Pero por otra parte, en el Pacífico no hemos encontrado un aumento todavía, pero eso no es de sorprenderse porque son océanos muy diferentes, con corrientes muy diferentes y es muy común encontrar diferencias de esa manera. Pero tarde o temprano, el Pacífico va a empezar a calentar, el Pacífico cerca de Panamá también va a empezar a calentarse. Desafortunadamente, Panamá no cuenta con buenos datos de nivel de mar. El ACP tiene un mareógrafo en Balboa y otro en Colón, pero tienen ciertas deficiencias que hacen más difícil de estimar aumento de nivel de mar. Las mejores indicaciones son que en este momento en el Caribe el nivel de mar está aumentando aproximadamente 3.3 milímetros por año. Comparando eso con alrededor de 1960, cuando el aumento fue apenas 1 milímetro por año. Y se espera que para el final del siglo podría estar aumentando 1 centímetro o más por año. Mientras, nuevamente, el Pacífico parece estar portando diferente. En el Pacífico el aumento es entre 1.5 y 2 milímetros. Pero nuevamente, tarde o temprano, el Pacífico también va a empezar a aumentar tan rápido como el Caribe. Los pronósticos para aumento del nivel de mar depende, por supuesto, en la producción de gases de efecto invernadero. Pero lo más probable es que el nivel de mar va a subir a nivel global alrededor de 0.8 metros al final del siglo. Y ese aumento del nivel de mar va a causar inundaciones. Y aquí ya tenemos un mapa de América Central indicando las zonas de mayor riesgo de inundación para el final de este siglo, basado en el escenario más alarmante, lo que se llama RCP. Voy a hablar más sobre qué significa eso luego. Pero esas son zonas vulnerables a inundaciones. Ahora, acercando a Panamá, aquí podemos ver que áreas cerca de Ciudad de Panamá, hasta Chepo, área de Parita, Golfo de Chiriquí, todos son vulnerables de inundaciones debido al pendiente muy ligero que hay en las costas en el Pacífico. Y una de las cosas que quiero destacar es la importancia de los manglares para Panamá en el futuro. Este es el mapa de mi ambiente de dónde están los manglares de Panamá. Sucede que los manglares están creciendo en exactamente los mismos sitios que son vulnerables a inundaciones. Es decir, que esos manglares van a ser esencial para proteger las costas contra las inundaciones y erosión causado por el aumento del nivel de mar que va a ocurrir. Y si interesa, se pueden encontrar esos mapas en este sitio. Okay. ¿De dónde vienen esos datos? Tenemos, en este momento, hay 2 estaciones en Panamá con los estándares internacionales que se requieren. Uno está manejado por Smithsonian en Bocas del Toro. Otro está manejado por la Universidad de Hawaii en Porvenir en San Blas. Y no hay ninguna estación, un mareógrafo con esos estándares en el Pacífico. Panamá tiene programado comprar y montar mareógrafos a lo largo de las costas, pero todavía no han sido instalados. Mejor fuente en este momento son los datos de satélite. Otro gran reto es acidificación de mar, como mencioné antes. Mientras que el mar absorbe el CO2, en el agua ese CO2 se convierte en un ácido. Y eso reduce el pH, aumenta la acidificación del mar. Y eso tiene efectos negativos sobre cualquier organismo y tiene una estructura basada en calcio. Por ejemplo, los corales, las conchas, todos van a ser muy impactados
porque mientras más acídico el mar, más difícil es para esos organismos para construir sus estructuras de calcio. Si quieren ver los datos más autoritativos, más recientes, recomiendo las publicaciones del Panel Internacional de Cambio Climático, el IPCC. Cada año o dos están produciendo reportes con los últimos datos de todos los científicos involucrados en la ciencia de cambio climático. ¿Hacia dónde vamos? Pues, por supuesto, depende de la producción de gases de efecto invernadero. Mientras más gases producimos, más grave va a ser la situación. También depende de la sensibilidad de los glaciares más grandes al calentamiento global. Y como ya indiqué, parece ser que esos glaciares son mucho más sensibles que jamás se pensaba hace solamente 10 años. La habilidad de los mares de seguir absorbiendo el CO2 y el efecto de ese CO2 sobre la acidez del mar. Si el mar dejara de absorber el CO2, al instante la concentración de CO2 en la atmósfera dispararía como no se puede imaginar. Los efectos del aumento de temperatura y CO2 sobre los bosques. Ya hay evidencia aquí en Panamá que la composición de los bosques están cambiando. Se ha notado un aumento de las lianas en el bosque, una proporción nunca visto antes. No se sabe exactamente por qué, pero se supone se trata de la habilidad de lianas de crecer mejor con las nuevas temperaturas, nuevos patrones de precipitación y concentración de CO2. Efectos de cambio climático sobre corrientes marinas y fenómenos meteorológicos. Y esos efectos son los menos entendidos en este momento. Hay muchas dudas exactamente cómo el cambio climático va a impactar esas corrientes marinas, los fenómenos meteorológicos como el fenómeno de Enzo, el niño, la niña, tormentas tropicales. Todo eso está en duda. Y por fin son las retroalimentaciones que preocupan y que realmente poco se entiende. Por retroalimentación quiero decir, por ejemplo, en el Ártico, mientras más de las turbas, áreas congeladas permanentemente se derriten, más metano es liberado. Mientras más metano, más se caliente, más se derrite, etcétera, etcétera. Y hay varias retroalimentaciones que podrían, si realmente empezar a acelerar, que podrían cambiar completamente las proyecciones para el futuro. Y hay muchos estudios, pero hay mucho todavía que no se comprende. Para frenar el cambio climático, se requiere eliminar o dramáticamente reducir la producción de esos gases de efecto invernadero. En este momento, las políticas actuales, es decir, los compromisos de la última reunión de lo que se llama COP, indican que la producción se va no va a aumentar mucho, pero tampoco no va a bajar. Pero para reducir las concentraciones a los niveles para no excedir un aumento de 1.5 grados, que es el punto donde los científicos dicen que cosas muy malas van a empezar. Lo que hemos visto hasta ahora no es nada en comparación de lo que podría ocurrir después de un aumento de tan poco 1.5 grados y seguramente después de 2 grados. Y se requiere reducciones de producción mucho más fuerte que ahora mismo están dentro de las políticas declaradas. Las limitaciones en los modelos, como mencioné, dependen de la producción de gases de efecto invernadero. Y para hacer modelos para el futuro, se usan diferentes escenarios que se llama RCP, Relative Concentration Pathways, caminos relativos de concentración de los gases de efecto invernadero. Y el escenario de cero aumento
es 2.6, reducciones según los acuerdos de París 4.5, reducciones moderadas 6.0, y lo que a mí me gusta llamar la fiesta nunca se acaba, escenario 8.5. Y aquí es lo que los modelos en general, muchos modelos, y el promedio del conjunto de los modelos indican estas trayectorias para temperaturas en el futuro. Y una cosa interesante es notar es que las diferencias entre los diferentes escenarios es muy poco relativamente hasta 2050, pero a partir de 2050 las diferencias realmente empiezan a acelerar. Y en este momento los compromisos nos tienen aproximadamente entre 2.4 y 2.7, no tanto como los casi 4 grados que temían hace poco, pero 2.4, 2.6 es mucho por encima de lo que los científicos consideran no catastrófico. Y esto es realmente un modelo de muchos. Los modelos difieren en los detalles, pero todos corresponden en las generalidades. Tierra va a calentar más que el mar, Ártico más que áreas más al sur. Y temperatura aumentos entre, para la mayoría del planeta, entre 2.5, 3 grados, y el Ártico hasta 8 grados. Los acuerdos de París fueron basados en la meta de mantener los aumentos por debajo de 1.5. Los compromisos actuales entre 2.4 y 2.7 según los cálculos. Y la tasa de producción actual de los gases de efecto invernadero dicen que tenemos apenas 10 a 20 años para no superar el nivel de 1.5. Es decir, que si continuamos con la producción actual, pasamos ese límite de 1.5 en el año 2032 a 2040. El aumento del nivel de mar excederá 1 centímetro por año. No suena mucho hasta cuando uno empieza a acumular las décadas y rápidamente se tienen niveles muy grandes. Y algunos escenarios, sobre todo basado en el colapso de algunos glaciares importantes, sobre todo en Antártica, podrían ocasionar un aumento de hasta 4 metros. No son escenarios muy probables, pero tampoco no imposibles. Y otro importante para recordar sobre el aumento del nivel del mar es que siempre se habla del año 2100. ¿Qué va a pasar para el año 2100? Pero el aumento del nivel de mar no para en 2100. Mientras que las temperaturas están por encima de los promedios anteriormente, el nivel de mar va a seguir aumentando, los glaciares van a seguir derritiendo, y ese nivel, ese aumento va a seguir por siglos. Y la razón es que el CO2 en el atmósfero tiene un tiempo de residencia que se mide en siglos hasta milenios. Es decir, que al menos encontremos la manera de sacar ese CO2 del atmósfero, ese CO2 que está allí, va a seguir allí por siglos. Y las temperaturas que tenemos van a seguir aunque dejemos de producir gas de efecto invernadero hoy día. Para 2100, aumentos de entre 1.5 y 3 grados, igualmente al promedio planetario, aumento nivel, igualmente las tendencias nacionales, acidificación de mar, aunque sabemos casi cero en este momento sobre la acidificación de mar en aguas territoriales, aumento de la variabilidad de patrones de precipitación, aún más que hemos visto. Una cosa que quiero mencionar aquí es que los modelos a menudo hablan de aumentos en los promedios de precipitación, pero hay que tomar en cuenta
que en Panamá, al nivel de década, el promedio de precipitación puede variar hasta 20%. Entonces, cuando un modelo habla de un aumento de 5% debido al cambio climático, eso realmente es poco significativo en un sistema donde la variación es de 20% naturalmente. Es la distribución de la precipitación año por año, temporada por temporada, que realmente debemos prestar atención, porque es eso que realmente va a cambiar las cosas aquí en Panamá. Pérdida de costas por erosión e inundaciones, las islas de San Blas en su mayoría están perdidas. Los cunas lo saben, el gobierno nacional lo sabe. Tarde o temprano, uno por uno, los cunas van a tener que abandonar las islas y migrar al continente. Y a nivel internacional, los medios de comunicación están usando San Blas como un ejemplo claro y innegable del impacto del cambio climático sobre un pueblo indígena, un pueblo en general. Hay otras islas, naciones en el mar Índico, en el Pacífico, pero San Blas es un ejemplo muy claro de que un grupo va a perder sus hogares directamente por el cambio climático. Y por fin, ya mencioné, van a haber más cambios en la composición de los bosques. Y para terminar, si esto no fue suficiente, aquí es ese mismo espiral extendido hacia el futuro. Y vamos a ver hacia dónde podríamos estar llegando con las temperaturas, si no hacemos algo muy fuerte para cambiar la manera que estamos haciendo. Esto es el escenario peor 8.5, pero da una idea de dónde podríamos llegar si no cambiamos nuestras maneras de ser. Ahora terminando, otro mensaje sobre la comunicación científica. Nuevamente, los científicos raramente hablan en forma de certezas de que esto es. Se habla de lo que nos permite decir la evidencia. Y para el fenómeno de temperatura, los datos indican con un gran grado de certeza que sí, el cambio climático está aumentando la temperatura y las predicciones también tienen un grado muy alto a nivel lo que yo llamaría definitiva, que las temperaturas van a seguir aumentando. Nivel de mar, igualmente. Acidez del mar, igualmente. Patrones de precipitación tienen el grado de muy probable y para el futuro casi seguro. Tormentas, solamente la evidencia dice que algunas indicaciones, las predicciones dicen que es probable. Corriente de mar es muy incierta y predicciones dicen que es posible solamente. Y esa es la parte de que tenemos que comunicar esos grados de certeza que nos permite decir los datos, pero no ir más allá. En general, los retos que tenemos es el mismo de bla, bla, bla. Los tomadores de decisiones hablan mucho, pero no hacen nada o no hacen lo suficiente. Tenemos, sobre todo en países en desarrollo, el gran conflicto entre la necesidad de desarrollo, pero a la vez la necesidad de proteger el medio ambiente. Entonces, las personas sobre los con menos recursos económicos necesitan donde vivir, necesitan comer hoy y no tienen el lujo de pensar qué va a pasar en 10 o 50 años. Y eso resulta en, sobre todo si no hay una política fuerte de protección, la conversión de bosques para agricultura. También tenemos la falta de conciencia de la gente. Esta es una foto enfrente del área de Costa del Este. El manglar de Costa del Este vino alrededor del año 2005-2006.
y las fotos de satélite y las fotos, mis propias fotos, muestran que alguien, no sé quién, pero alguien está cortando el manglar desde su llegada justo enfrente de una caserón en Costa del Este. No sé quién fue, pero no fue suficiente de cortarlo. Lo han quemado con herbicida, porque manglar hace 5 años fue cortado y después se murió. Y desde ese día no ha regresado. Y el manglar no se queda de esa manera si no ha sido envenenado. Y en este momento, el manglar en esa zona está muriendo. Porque, por supuesto, el químico que aplicaron no se quedó en esa parcela. Se ha migrado adentro del manglar y ese manglar está muriendo por envenenamiento. Eso es falta de conciencia. También tenemos el reto del modelo económico mundial, de consumerismo. Todo que consumimos, de una manera u otra, produce gases de efecto invernadero. Y si no cambiamos ese modelo de consumerismo, va a ser mucho más difícil frenar la producción de gases de efecto invernadero. También tenemos las redes sociales con su tsunami de información. Tsunami de información falsa. ¿Y cómo saber qué es verdad, qué no, cuando todos los fuentes, hay tantas diferentes clases de información, tantas observaciones contradictorias? Es realmente difícil, sobre todo para la juventud, que más que la gente de mi edad, depende de los medios sociales para su información. Y por fin, es simplemente el reto de no saber qué hacer. Muchas personas ya saben del cambio climático, ya saben que es un problema, pero no saben qué es que deben hacer para ayudar. Estos son los retos para frenar el cambio climático. Específicamente para Panamá, tenemos el reto de la falta de reconocimiento de la importancia de los ecosistemas por el público y por los tomadores de decisiones. Tenemos una falta de línea base de información, sobre todo sobre los ecosistemas. Tenemos una falta de información sobre cómo los ecosistemas podrían responder a las amenazas causadas por cambio climático. Tenemos una falta de programas de investigación y monitoreo a largo plazo de los ecosistemas. Tenemos una falta de producción adecuada para ecosistemas y las poblaciones más vulnerables. Aunque en los últimos 10, 20 años, eso sí está cambiando. Panamá ha progresado muchísimo en ese ambiente. Tenemos una falta de un plan científico nacional y estratégico para el cambio climático, para las investigaciones. Mi ambiente sí está luchando fuertemente para crear ese plan, pero todavía falta su creación y su implementación. Y tenemos una falta de la recognición de la importancia de estudiar el mar y los ecosistemas costeros. Hay muchas oportunidades que Panamá puede usar. Hay programas de crédito de carbono, financiamiento para estudios, sobre todo por los europeos. El año pasado empezó la década internacional de los océanos de las Naciones Unidas con muchas oportunidades de financiamiento, de aumentos de capacidades. Hay una enorme cantidad de ONGs como el Centro Regional para el Hemisferio Occidental, creo, Audubon Wetlands International, Audubon International, el Center for International Forest Research. Todos ellos están luchando a diario para estudiar los fenómenos de cambio climático, para protección de los ecosistemas. Y más hay iniciativas locales, gubernamentales y no gubernamentales con la meta de proteger los medioambientes y de frenar los efectos de cambio climático sobre Panamá. Y también hay desesperanzas que, aunque Panamá ha recibido varios golpes de cambio climático que van a aumentar, Panamá sigue teniendo
una de las riquezas de biodiversidad más altos en el planeta. Tenemos una enorme biodiversidad costera de aves, de toda clase de organismos. Ya tenemos muchos científicos, tantos internacionales como nacionales, estudiando toda clase de fenómenos de los ecosistemas, de cambio climático y más, Panamá está subiendo su capacidad interna para hacer su propia ciencia, para luchar con el fenómeno de cambio climático. Y también más y más hasta las empresas están tomando conciencia que ellos también tienen que contribuir a solucionar los problemas que tenemos. Y es a menudo que se ve eventos como eso, que una empresa financiando recolección de basura, otras cosas para proteger el medio ambiente. Y con eso termino. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto contesto. Gracias. Gracias a ti, Steve. Pueden plantear sus preguntas por medio del chat, y ya tenemos una, por cierto, o a través de levantar la mano, su mano cibernética virtual, acá en las reacciones de Zoom. Tengo una pregunta de Daniel Molina, que iba a salir de la reunión, pero todavía lo veo aquí. No sé si la quieras plantear en persona o la leo. Déjame buscarla. ¿Qué territorios de Panamá están sufriendo pérdidas de costas? ¿Conoce defensores de estos territorios a los que podamos darles visibilidad desde la prensa? ¿Qué evidencia hay? Hay imágenes de satélite, pero aunque uno de los problemas que tenemos en Panamá es la nubosidad. Es muy difícil encontrar imágenes de satélite sin nubes aquí en Panamá. Pero las imágenes que tenemos indican que hay evidencia reciente de un aumento de erosión. Tengo un programa de monitoreo por fotos aéreas que muestran claramente a lo largo de la Bahía de Panamá. Hay muchos kilómetros de erosión muy reciente. El problema que tengo es que no tengo información anterior para comparar. Entonces, no sabemos qué es natural. La erosión es un proceso natural en cualquier sistema costero. Esto simplemente puede ser una fase de erosión y luego viene una fase de reconstrucción de la costa. No sabemos. Lo que sí sé es lo que he visto es el futuro de Panamá, que vamos a tener eso. Hay varias ONGs trabajando con protección de ecosistemas costeros. Creo Autobahn Internacional, Autobahn Panamá, solamente para mencionar algunos que sí están trabajando en eso. Y ellos tienen sus programas de interacción con la prensa y estoy seguro que pueden proporcionar mucha información. Ajá. Pero específicamente, ¿cuáles áreas? Por ejemplo, sabemos mucho de Punayala, pero ¿cuáles otras áreas del país están? Por ejemplo, Audubon International creo tiene un programa en el área de Parita. Estoy involucrado en un programa financiado por Senacid en el área de los manglares de Juan Díaz. Y eso es un conjunto de investigadores de la Universidad Tecnológica, la Universidad de Panamá, Smithsonian y Mar Viva, creo que tienen programas. Hay varios y seguramente hay muchos que desconozco en este momento. Ok. ¿Y conoces personas en esos lugares que están defendiendo esas costas, que están luchando por la preservación de los manglares, por ejemplo, en Juan Díaz? Juan Díaz está protegido por su estatus de sitio Ramsar. Y con eso se protege bastante bien, aunque hace como 10 años hubo un intento de quitar ese estatus y varias ONGs mandaron la ley de cambiar el estatus en el Corte Supremo. El Corte Supremo falló a favor
diciendo que el gobierno no tenía la capacidad de quitar esa protección. Pero para nada estoy en mente de todas las diferentes actividades que están ocurriendo. Ok. Otro comentario en el chat es, ¿nos puedes dirigir a algunas publicaciones científicas pertinentes a los cambios de temperatura, precipitación y aumento del nivel del mar en Panamá o la región? Igualmente, de efectos climáticos en los ecosistemas en Panamá. Compartiste, por ejemplo, un sitio web, pero fue muy rápido, no lo terminé de copiar. Sí, comuniquen conmigo directamente, con mucho gusto puedo proporcionar copias de publicaciones. Tengo un sitio web de Smithsonian donde publicamos todos nuestros datos de monitoreo ambiental. Allí hay datos de cambio de aumento del nivel de mar. Sí, con mucho gusto puedo ayudar si me escriben directamente. Ok, yo voy a copiar tu correo en el chat. Otros comentarios aquí son... bueno, Ricardo Wong también menciona que Puerto Caimito se ha perdido toda la primera línea de casas que daban al mar. Y tenemos una pregunta de Yandira. Yandira, si quieres presentar tu pregunta, por favor. Sí, ¿cómo están? Bueno, aprovecho de encender la cámara y saludarles. Aprovecho de agradecer a todo el equipo, Enrique, Renata, por tener esta iniciativa tan maravillosa que nos ha nutrido muchísimo durante estas 3 semanas. Sí, mi pregunta es básicamente orientada a que el próximo noviembre se va a llevar a cabo la próxima conferencia, ¿no?, de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Va a ser en Egipto. Y quisiera preguntarle a Steven, ¿qué expectativas tiene con respecto a esta cita? Que muchas veces, o en ediciones anteriores, ha dejado un poquito un sabor agridulce, porque el gremio científico siente que no se está dejando clara, digamos, la urgencia de las acciones concretas que hay que tomar, ¿no? Más allá de un discurso, ¿no?, y de la narrativa reiterativa. ¿Qué expectativas tienes, Steven, como investigador, con respecto a lo que vaya a resultar de este próximo encuentro en noviembre? A nivel internacional, sigo siendo un poco pesimista, que ese bla, 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 que siguen hablando, sigue el conflicto entre los países responsables y países más vulnerables que no se han resuelto. La situación internacional, política, económica, realmente no es muy propensa para mejorar la panorama. Ahora la concentración es problemas económicos internacionales, la guerra en Europa, y dudo mucho, aunque para nada soy un experto en temas internacionales, que se va a mejorar la situación. En términos de la representación de Panamá, cada vez estoy más optimista en la capacidad de Panamá de representarse en ese ambiente como un par, que ya tenemos mucha más información, mucha más capacidad y mucho más intento de realmente presentar Panamá en la manera como un socio internacional en la lucha del cambio climático. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti, Yandira. Tenemos dos preguntas por el chat. La primera es de Miguel Carvajal y pregunta, ¿crees posible una desaceleración de las economías por decisión propia o la maquinaria seguirá acelerando hasta sobrepasar todas las fronteras y límites físicos y o ambientales? Eso está mucho más allá de mi capacidad, mis conocimientos. Realmente, no sé, si dijera algo sería adivinando. Prefiero no contestar eso. Ok, te entiendo. Sí, esperemos que sí seamos capaces de ver la luz al final del túnel y que no sea un tren que se nos viene encima. Otra pregunta por chat. Excelente presentación. Le escribe Mirna Corrales. Realmente es preocupante las zonas de la ciudad de Panamá en peligro. Ya en Cunayala actualmente han desaparecido islas. Quisiera saber si aquí en Panamá, que se han realizado relleno para hacer alguna área donde exista tráfico de personas, etcétera.
Estas áreas estarán en peligro de inundación. Hablo en el área de cinta costera. Causeway, agradezco su presentación. Supongo que áreas como la isla artificial que se creó en la bahía, estas áreas, los distintos rellenos que se han estado haciendo. El problema que tengo con los rellenos es que los estudios de impacto ambiental, hasta que yo sepa, no han incluido los efectos sobre las corrientes del mar. Seguramente el Causeway causó un enorme cambio en las corrientes en el mar frente al sur de Panamá, porque las corrientes van desde este a oeste a los lagos de la costa y de repente chocan con el Causeway y tienen que cambiar completamente. Cada relleno va a complicar eso aún más. El punto clave para la ciudad de Panamá es el área de Juan Díaz, porque eso es el área más expuesto al aumento del nivel del mar. Ya lo largo entre el Canal de Panamá hasta Costa del Este, tienen por lo menos 1 o 2 metros por encima del nivel del mar. Pero una vez que pasemos de Costa del Este hacia Chepo, tenemos una zona mucho más plano, mucho más sujeto a inundaciones. Toda el área de Tocumen, por ejemplo, está sumamente expuesto al aumento del nivel del mar. Y el estudio que financió el municipio de Panamá, la ciudad de Panamá, indicó que clave de la resiliencia de esa zona son los manglares, que los manglares van a ser claves para frenar el oleaje, frenar las tormentas de erosión que podrían ocurrir en toda esa zona debido a poco pendiente que hay en toda esa zona. A lo largo de Panamá, la comunidad científica está 100% de acuerdo que de todos los ecosistemas costeros que tenemos que proteger son los manglares. Están en la línea de batalla, en la primera fila, para proteger y restar los efectos de cambio climático en las costas. Ya que estamos en el tema de los manglares, antes de plantear la pregunta de César Leal, quería consultarte. Yo estoy viendo, quizá debido a estos rellenos que está aumentando, y de eso nos habló Omar en la primera charla, en la segunda charla, estoy viendo que hay como más sedimentación a lo largo de la costa. ¿Sería una buena idea plantar manglares, por ejemplo, en la bahía de Panamá para ofrecerle cierta resistencia o protección a la ciudad? Es complicado porque no es solamente una cuestión ambiental, también es político, es planificación urbana. Sí, es una decisión entre una solución gris, es decir, concreto, o una decisión verde, por ejemplo, manglares. Toda la evidencia indica que la solución verde es mucho más eficiente, mucho más efectivo y cuesta mucho menos que una solución gris. Las soluciones gris tratan de frenar el mar, pero a menos que uno quiera invertir una enorme cantidad de dinero, el mar va a tomar lo que quiere. Y casi siempre la preferencia es una solución verde, y eso aquí es manglar, pastos marinos, pero hay que hacerlo correctamente, hay que sembrar las especies correctas para cada sitio, no simplemente un manglar para sembrar un manglar. Sí, entiendo. Bueno, te planteo la pregunta de César, desde Colombia nos escribe César Leal, y él pregunta, yo también pensé en esto al ver el mapa que compartiste en pantalla, un gran aumento de temperatura en la selva del Amazonas y sus consecuencias son un evento esperado en los próximos años. Había un gran manchón rojo en... Hay graves preocupaciones entre los científicos de cambio climático. El temor es que el ecosistema amazónico podría convertirse de un bosque tropical a una sabana. Y es lo que se llama, es un ejemplo de
un punto de inflexión, un punto de no regresar. Lo increíble del bosque del Amazonas es que produce su propio clima. La evaporación de agua del bosque crea las mismas condiciones que promueve la formación y mantención del mismo bosque. Pero si se llega a un punto cuando la sabana empieza a reemplazar el bosque, llega a un punto que el clima cambia, que ya no es apto para el bosque, sino para más sabana, y de repente hay un reemplazo en grande, de una escala enorme de ese bosque a sabana, y eso podría cambiar todo para Sudamérica y hasta el nivel internacional, global. Y algunos estudios que indican que quizás ya estamos cambiando ese punto de no regresar. Exactamente. Bueno, tengo una pregunta de Reka Chandiramani. Buenos días, mi nombre es Reka Chandiramani. Mi pregunta es, ¿se han estudiado los efectos que tendría en los ecosistemas acuíferos un gasoducto paralelo al canal con sus potenciales riesgos de fuga y contaminación? Y no conozco suficiente sobre eso. Sin duda alguna, la ACP ha hecho algunos estudios. Exactamente qué han hecho, qué tienen programado, no lo sé. Los científicos de Smithsonian están investigando, pero tampoco no sé qué ha sido publicado hasta este momento. Ok, entiendo. Y acá, desde Ya es Ya, desde nuestra propia organización, Renata pregunta, ¿podría la acidificación del océano afectar a los manglares y cómo afectaría la muerte masiva de corales a los manglares, suponiendo que esto pasaría si el aumento de temperatura excede los 1.5 grados centígrados? Eso es uno de los ejemplos de un vacío grande. No sabemos casi nada de eso. No tenemos datos de ninguna clase para contestar esa pregunta que realmente debemos hacer. A nivel internacional, yo no creo que haya datos o información que realmente está relacionando la acidificación con los manglares. Sospecho que los manglares no van a ser tan impactados por aumento de acidez del mar. No, los corales sí van a estar impactados directamente y fuertemente, pero no estoy seguro que los manglares sí. Los manglares van a tener otros problemas de aumento del nivel de mar y cambios de patrones de precipitación y aumento de temperatura. En uno de los eventos que ayudó a aumentar las investigaciones sobre los manglares aquí en Panamá fue un evento causado por el evento del Niño 2015-16, que en la Bahía de Panamá, entre Ciudad de Panamá y Darién, hubo un evento de mortalidad masiva. Docenas de miles de árboles de manglar murieron a causa de la sequía de ese evento del Niño. Y hasta que hemos podido encontrar, no ha habido ningún otro reporte en la historia de un evento de esa clase aquí en Panamá. Y podría ser una indicación de qué tan cerca están los manglares a sus límites ecológicos, límites de cambios en el medio ambiente. Y en el mismo momento, causado por el mismo fenómeno del Niño, en Australia, en vez de algunos docenas de miles de árboles, millones de árboles, kilómetros, miles de hectáreas, murieron casi al 100% causado por el mismo fenómeno del Niño. Y es lo mismo, que los científicos están dándose cuenta que los manglares están mucho más vulnerables al cambio climático que se pensaba solamente hace algunos años. Sí, creo haber visto una noticia al respecto muy, muy, muy fuerte en Australia. Hectáreas, hectáreas. Sí. No, miles de hectáreas, y al 100%, es como desiertos. Y aquí en la Bahía de Panamá, hay mucha evidencia ahora que los manglares están recuperando. Fueron como 5 o 6 años de que se quedó estable y muerto, pero en los últimos 2 años ha habido un reclutamiento masivo de árboles, se están reclutando, pero eso es solamente posible cuando hay una reserva de árboles vivos. En Australia están al 100% y yo no sé cómo van a hacer para recuperar esos manglares. Sí.
Tengo otra pregunta de Renate, pero antes voy a pasar una pregunta de André Dumoulin, que no había planteado pregunta. Buenos días. Deseo saber si existen mediciones de secuestro de carbono por ecosistema en Panamá y si los manglares y los ecosistemas marinos están incluidos. ¿Hay esfuerzos por valorar y cuantificar los ecosistemas que secuestran carbono por incluir su valor en las cuentas del Patrimonio Nacional? Sí, sí, sí. Ya estudios más en la tierra que en la costa, pero hace como 5 o 6 años, PNUD hizo un estudio en el Golfo de Chiriquí sobre secuestro de carbono en manglar allí. Ahora se están extendiendo esos estudios a la Bahía de Panamá. Esos estudios ya formaron parte de las estimaciones de carbono a nivel nacional y realmente son un componente muy fuerte porque los manglares son mucho más capaces de secuestrar CO2 que un bosque terrestre, hasta 10 veces más efectivos. Y como en áreas tropicales, los suelos suelen ser muy delgados, pero en el manglar, el suelo, mismo suelo puede tener docenas de metros y ese suelo tiene altas concentraciones de materia orgánica porque los suelos son anóxicos, que hay muy poco oxígeno y eso permite que evite que los microorganismos descomponen la materia orgánica, entonces está secuestrado. En el área terrestre, la reconversión de esa materia orgánica es casi al instante, muy poco se secuestra en los suelos. La mayoría de carbono en bosques terrestres está por encima de suelo o en el primer metro de suelo. En el manglar, hasta docenas de metros de suelo tienen eso. Y todo eso formó parte de las estimaciones de carbono para Panamá. Enrique, no te escucho. Perdón, te planteo ahora la pregunta de Renate. ¿Qué sabemos sobre la dinámica de los bosques de Panamá en un escenario de aumento de temperatura? Además del tema de las lianas, de los bejucos. La mayoría que se sabe vienen de estudios hechos por científicos asociados con el Smithsonian. Tenemos científicos trabajando a nivel fisiológico, tienen invernaderos donde crean las condiciones que se espera para el futuro, para ver cómo responden las plantas, cómo la fisiología de las mismas plantas cambian con las diferentes condiciones. Smithsonian tienen parcelas en muchos lugares en Panamá donde están estudiando a largo plazo los cambios en los bosques. De hecho, una de las primeras parcelas permanentes para estudiar el bosque fue establecido en la isla Pedro Colorado en 1980, 82 por allí. Y eso ha permitido esas parcelas realmente estudiar a largo plazo los cambios de los bosques. Y la razón por qué hay que enfatizar largo plazo es porque hay que estudiar cambios en las generaciones de las plantas y árboles tienen ciclos de vida de décadas hasta siglos. Entonces es necesario seguir estudiándolos por muchos años para realmente entender qué está cambiando y qué está causando esos cambios. Y bueno, para cerrar, me imagino ya, a menos que alguien tenga otra pregunta. Ajá, de Modesto Tuñón, ¿quiere agregar algo? ¿Quieres decirlo en persona? Mucho. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Doctor Patton, ¿cómo está? Sí, Bien, gracias. no sé si me escucha bien. Más o menos. Bueno, quería aportar a lo que ya ha dicho, que al menos en Panamá también se cuenta con un mapa de cobertura boscosa que recientemente el Ministerio de Ambiente ha elaborado
y que tiene una visión muy clara de cómo han ido cambiando la estructura de los bosques en el país, si se compara con los anteriores mapas que se han hecho. Entonces, esta es una herramienta que puede dar luces sobre cambios que se han dado, y evidentemente la información que nos dice el doctor Patton está contenida allí, sobre todo en mirar cómo han ido creciendo de alguna manera los bosques de manglares. Eso es lo que quería aportar solamente. Muchas gracias. Sí, gracias por recordarme eso. Sí, esos mapas van a ser esenciales para ir monitoreando hacia el futuro. No tienen la misma duración que uno quisiera para saber cómo las cosas han cambiado desde en el pasado hasta ahora. Pero sí, esos mapas son absolutamente vitales para realmente entender y proyectar los cambios a nivel de ecosistemas aquí en Panamá. Gracias, Modesto, y gracias, Steve. Nada más para cerrar, quería preguntarte si hay áreas dentro de este tema tan fuerte y tan complejo que tú piensas que no están cubriendo los medios de comunicación, si quisieras mencionarlas a manera de hacer un pitching, como decimos en el mundo del cine, de temas que podrían estar cubriendo los comunicadores y las comunicadoras que están aquí presentes. Siempre digo lo mismo, el mar. Panamá sigue es casi un bloqueo al respecto del mar, que no lo estudiamos, no lo reportamos, y el mar es un componente vital para Panamá, y tenemos que prestar mucho más atención de cómo el cambio climático va o está impactando el mar. Y eso que tenemos, me imagino yo que más de 2.000 kilómetros de costa y quién sabe cuántos metros cuadrados, kilómetros cuadrados de mar, ¿no? Y que nuestra economía ha dependido tanto del mar, de ambos mares. Entonces, bueno, les doy gracias por esta presentación a Steve, a todas ustedes que participaron. Muchísimas gracias. Por favor, tomen nota.